Bienvenidos. Mi nombre es Gloria Ramírez y soy parte del equipo de Ananda Español, que es el Instituto Internacional de Yoga y Meditación. El día de hoy quisiera compartir algunas citas de Donald Walters, quien es también conocido como Swami Kriyananda, sobre cómo atraer prosperidad, el secreto para la prosperidad. Y la primera cita que quiero compartir dice así: tener el secreto para la prosperidad es tener la paciencia suficiente para ajustar la acción con la realidad. Trata de comprender lo que la vida quiere enseñarte en cada situación adversa. Entonces, aquí estamos hablando de paciencia y no hay la menor duda que la situación que se nos ha presentado en el mundo nos ha invitado a tener muchísima paciencia. Y es importante recordar que esa paciencia va a traer sus frutos en el futuro, porque como siempre se dice que después de la tormenta viene la calma. Tenemos que continuar teniendo paciencia porque al tener paciencia lo que hacemos es que nos mantenemos calmados y mantenemos la energía tranquila, o sea, en un espacio en que no nos permitimos dejarnos agitar por las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Entonces, todos sabemos que la paciencia es una virtud muy grande y nuevamente lo que aquí Swami Kriyananda, Donald Walters, quiere invitarnos es a comprender que la vida siempre quiere enseñarnos algo en las situaciones adversas y si tenemos paciencia para ver cuál es la enseñanza, entonces podemos sacar provecho de esa experiencia. Al mantenernos calmados, también vamos a poder mantener más claridad porque la mente cuando está tranquila y no estresada, pues va a poder pensar con más claridad para tomar decisiones que van a influir no solo a nosotros mismos, pero a las personas alrededor de nosotros. Entonces, les invito a que esta semana continúen practicando paciencia y básicamente por el resto de sus vidas, porque este secreto para la prosperidad es clave, no solo en el aspecto de lo que está pasando en este momento, por supuesto, pero en todos los aspectos de nuestra vida, en las relaciones humanas, con las personas que trabajamos. También paciencia en el aspecto de nuestro progreso con nuestro crecimiento personal o nuestra espiritualidad, paciencia con, por ejemplo, el tema de finanzas y saber de que poco a poco las cosas se van dando de la mejor forma. O sea que en todos los, paciencia también para cuidar del cuerpo, para hacer ejercicio, para comer bien. Es un tema que la paciencia es un tema que realmente es importante en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esta semana, pues te invito a que continúes, pues poniendo atención a ejercitar ese músculo de la paciencia. La segunda cita que quiero compartir de Donald Walters dice: el secreto para la prosperidad es vivir con la mente puesta no en logros pasados ni en futuras victorias, sino más bien en el presente. Voy a repetir, vivir con la mente puesta no en logros pasados ni en futuras victorias, sino más bien en el presente. Y este es un mensaje que todos hemos escuchado de la importancia de vivir en el presente. Lo que pasa es que cuando vivimos en el presente vamos a enfocar la energía. Por ejemplo, si estamos preparando una cena y al enfocar la energía en preparar esa cena, pues
lo más seguro es que va a terminar siendo una cena muy deliciosa. Si estamos jugando con los niños, pues va a ser un juego maravilloso porque estamos ahí enfocados en ese momento, en ese espacio de calidad de tiempo con los niños o con la familia. Si estamos haciendo un proyecto, todo proyecto necesita o requiere que pongamos de nuestro enfoque, que pongamos de nuestra fuerza de voluntad para poder lograrlo. Lo importante es que cuando uno se enfoca en una sola cosa a la vez, pues básicamente le resulta saliendo todo a uno muy bien, porque esa energía enfocada va a hacer que las cosas se muevan en una dirección correcta. Por eso es tan importante el enfoque. Entonces, pues recordemos de mantenernos en el presente, que lo que hagamos, le pongamos toda nuestra energía, todo nuestro amor, toda nuestra fuerza de voluntad, le pongamos toda nuestra esperanza de que el éxito está ahí con nosotros y que continuemos disfrutando del presente. Como dice Swami Kriyananda, no preocuparnos por el pasado o continuar trayendo el pasado porque ya no se puede cambiar. Y el futuro, pues básicamente no sabemos qué nos depara. Por supuesto que es necesario tener metas y objetivos en nuestra vida, no hay la menor duda. Lo importante es recordar que cada uno de esos objetivos que tenemos lo podemos ir haciendo o logrando enfocando la energía en el presente. Y al enfocar la energía en el presente, esa concentración nos va a traer mayor claridad, más creatividad, ideas que fluyan. Entonces, en todos los aspectos nos vamos a beneficiar de enfocarnos en el presente, de vivir en el presente. Y la invitación que hago es pues que esta semana también nos pongamos, o sea, nos observemos de ver cómo estamos enfocándonos en el presente y cuando nos desviemos de ahí, volver a centrarnos en el presente y disfrutar de ese momento. Que si estamos charlando con una persona, disfrutemos de esa charla. Que si estamos hablando por teléfono con alguien, que disfrutemos de escuchar a esa persona. Lo que sea que estemos haciendo, que lo hagamos con ese entusiasmo y alegría de poder estar aquí y poder estar presentes en todas las actividades que emprendamos durante el día. Y la tercera cita que deseo compartir con ustedes el día de hoy dice: el secreto para la prosperidad es alimentarse diariamente de ideas frescas y nuevas. No sea que al igual que un lago demasiado quieto, termines por estancarte. Y realmente es más que lógico que cuando nosotros nos damos ese regalo de poner, de crear oportunidades para recibir inspiración, para recibir motivación, pues vamos logrando expandir nuestra conciencia. Y esa es la razón realmente por la cual estamos aquí. Podemos hacerlo de recibir ideas frescas a través de los libros, especialmente buscar libros que nos inspiren, que nos motiven, por ejemplo, libros que hablen sobre la paciencia, libros que hablen sobre el tema de cómo mantenerse en el presente, libros que nos ayuden no solo a mantener hábitos buenos que probablemente tenemos, por supuesto, pero también que nos ayuden y nos guíen a cómo cambiar hábitos y dejar otros que probablemente están en contravía, en contra de lo que queremos. También videos. Hoy día en el internet podemos encontrar toda clase de videos. Pienso que es bastante importante ser selectivos con el tema de los videos y buscar temas que sean importantes para el crecimiento espiritual, emocional, mental
no solo de nosotros mismos, pero también de las personas alrededor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han recibido herramientas o conceptos que les ha gustado tanto que lo comparten con familiares? Muchas veces, por supuesto, si es apropiado, lo comparten con los niños, con la familia. Entonces, el buscar ideas frescas, recibir ideas frescas, es un regalo que nos podemos hacer a sí mismos y ayudar a traer paz a nuestras vidas, a traer más prosperidad, a traer mejores relaciones con las personas. O sea, nos puede ayudar en todo sentido. Otra forma que es muy importante y probablemente cada uno de ustedes lo saben, es tomar clases, tomar cursos, cursos en que nos ofrecen una guía de cómo hacer tal cosa, cómo mantenerse calmado, cómo enfocarse en la solución y no en el problema, como diferentes temas. Los cursos son muy, muy importantes y no solo en el área de crecimiento personal, pero supongamos que quiera yo aprender a tocar guitarra o un instrumento. Hoy día online se puede conseguir toda clase de entrenamiento. Entonces, mirar las formas de darse ese alimento, de darse ese regalo, de recibir ideas frescas, ideas nuevas y de esa forma sentir el progreso que se va logrando con esas ideas, con esas nuevas formas que se nos ofrecen. Por ejemplo, en las clases que Ananda Español ofrece, siempre ofrecemos a los estudiantes foros para que participen en los foros, diarios para que puedan hacer introspección, ofrecemos lecturas para que puedan ver un punto de vista sobre lo que es el tema que estamos tratando. Ofrecemos, por supuesto, la clase en video. Ofrecemos muchas, muchas herramientas que puedan ayudar al estudiante a profundizar el tema que se está estudiando. Y hablando de profundizar el tema, este tema de cómo de los secretos de la prosperidad que he compartido el día de hoy, los secretos de la prosperidad, vamos a tener la oportunidad de ahondar este tema con un curso gratuito de 4 semanas que vamos a ofrecer empezando en la última semana de este mes, el 29 de abril, que es un miércoles. Y va a ser una oportunidad para ahondar en este tema y sobre todo conocer principios universales que puedan ayudarnos a traer más prosperidad en nuestra vida en todos los aspectos, no solo el aspecto material, pero todos los aspectos, la salud, las relaciones, el trabajo, todos los aspectos. Y cada clase te va a ofrecer conceptos y herramientas que vas a poder poner en práctica diariamente y las cuales te van a ayudar a mantener ese flujo de abundancia que todos deseamos. Entonces, te invito a que te registres nuevamente. Es gratis, es 4 semanas y la forma para registrarte es simplemente que vayas al enlace que está incluido con esta charla del día de hoy y de esa forma pues puedes ya estar listo para el registro y por supuesto que nos comunicamos contigo para darte la bienvenida al curso. Nuevamente empieza el 29 de abril y es un curso gratis, todas las clases son grabadas de forma que las puedes repetir y revisar y estudiar todo el tiempo que quieras. Entonces te invitamos a que lo hagas y esta es una forma nuevamente de ofrecer, como dice la cita, alimentarse diariamente de ideas frescas y este curso te va a ayudar a alimentarte de ideas frescas.
Entonces, te esperamos con gran alegría y con los brazos abiertos y bendiciones.